Tenemos un especialista de inversiones, ¿no? Sí, lo tenemos a Federico Boero, él es gerente comercial de una empresa de servicios financieros, en comunicación telefónica para hablar, como hoy ya contábamos, todo lo que es la economía del país. No vamos a hablar todo lo que es la economía del país, porque la economía, como ya venimos hablando hace un tiempo, es un plan a largo plazo, es largo plazista. Así que hay algunas medidas que se han tomado últimamente, algunas novedades que ha habido en estos días, y le vamos a consultar a Federico, que es el especialista en esto. Federico Nicera Bravo, Eduardo Lalane te saludan desde Verte.tv, gracias por atendernos. Hola, buenos días, mucho gusto. Muy amables, ¿eh? Bueno, algunos temas que recién comentaba Nicera, ¿no? Y que se vienen para este 2018. Sí, es un año con mucha arranca, con mucha volatilidad. Venimos de un 2017 que no fue muy difícil con respecto a las inversiones. El 2018 no arranca de la misma manera, con datos de movimientos en la Reserva Federal, que uno esperaba que la tasa americana tuviera un crecimiento, pero recién superada la segunda mitad del año, y con los datos de costo laboral y cambio de la Reserva Federal y algún comentario que hizo algún presidente, genera que se adelante esta etapa de suba de tasas, o por lo menos el estimado es que en marzo ya empezaría esta suba de la tasa de referencia de la Fed. Eso, Federico, te voy a pedir que le expliques un poco a la gente cómo se maneja el tema de la tasa de referencia del Banco Central, que en realidad es lo que está de alguna manera manipulando el tema de la inflación en la Argentina, para ver si se puede bajar o no se puede bajar. ¿Lo podés simplificar un poco para el televidente? Bueno, sí, hablando de la Argentina puntualmente, la tasa de referencia de ayer, que fue la del 27.25, o sea, 27,25, que mantuvo, lo que genera es que está marcando la política monetaria, la estrategia que está tomando el gobierno con respecto a cómo controlar la inflación y las expectativas futuras. Esta tasa venía siendo bajada regularmente, el Banco Central define esta tasa cada dos martes por mes, cada 15 días tenés este reporte. Ayer fue miércoles, pero lo hizo debido a los feriados, hizo este anuncio. Y se esperaba inicialmente que fuera bajada, pero por los datos de inflación que salieron durante la semana y sobre todo ayer mismo, decidieron mantenerla. ¿Qué genera esto en la economía local? Más que nada genera que haya el inversor empieza a pivotear entre dólar o peso, y dependiendo las tasas a las que el mercado después toma de referencia, como esta que mencionamos, impacta en la toma de decisión de posterior. ¿Y crees que tiene también una influencia en la compra de Levax? Sí, si bien es una tasa a la que accede los bancos y no el público en general, todas las tasas están vinculadas. La Levax, la que vence a marzo, está hablando en niveles de 26,5%, es un poco por debajo de esto. Pero te diría que hay una relación directa. Ninguna tasa va a estar desarbitrada de la otra. Que estamos en las licitaciones anteriores, el central venía respetando las tasas de mercado secundario de las LELOC. La próxima licitación es el 21 de febrero, el 20 de febrero, el 21 es el vencimiento de la más cortita vigente. Y creemos que va a acompañar esa tasa si es que no hay algún dato de inflación que salga de la media, de lo esperado. Bien. Vos sos especialista en inversiones. Y la gente hoy día, hay mucha gente que ahorra o especula o hace sus inversiones en dólares. ¿Cuál sería tu recomendación hoy día para hacer una inversión? Yo tengo un dinero guardado. Sí. ¿En qué recomendás vos que se invierta ese dinero? En dólares, me aclaraste. No, es como... Dio como una general. O sea, alguna persona que tiene un dinero guardado, y si lo tiene, en dólares. ¿Vos recomendás que yo la invierta en dólares, que la invierta en la bolsa, que compre Levax? ¿Qué es lo que vos pensás al respecto?
A ver, sí. ¿Qué es lo menos inestable? Haría un poco de todo, porque en realidad, dependiendo cómo uno ve la coyuntura local, si uno ve que Argentina está en un sendero optimista de como economía en sí, de crecimiento, de control de la inflación, de bajas de tasas, etcétera, te diría que la bolsa y los bonos en dólares los más largos, te diría que en ese caso estamos hablando del que vence en el 2117, el que llamamos bono centenario, serían una de las alternativas viables. Ahora, si me paro del lado pesimista y lo que estoy viendo no me gusta por cómo se está traduciendo o no están controlando bien la inflación, debería ser lo opuesto, debería ir en dólares y a los bonos más cortos. Sí. Mi impresión es que ninguna de las dos realidades van a ser exactamente la que suceda, sino que yo sí tendría, en estos momentos tendría un porcentaje interesante de la bolsa, cercano a 30-35%, para aquellos que no están muy cercanos a las inversiones o al conocimiento de los balances de las empresas, los fondos comunes de inversión es un instrumento muy viable y muy accesible para hacer este tipo de colocaciones. Sí. Y te diría que después en bonos buscaría algo de los muy cortos, hablamos de un 2020, 2022, 2024, uh-huh. Y también letras del Banco Central, las más cortas. No me alargaría en tasas. Uh-huh. Buscaría las que vence, bueno, ahora ya vence hasta el 21 de febrero, la próxima va a ser la de marzo, y creo que ir renovando la letra corta en pesos te da mucha más certeza de ganarle a la inflación, o por lo menos de estar cerca, que alargarte en plazo, ya que si bien vemos una baja de tasas progresiva durante el año, por ejemplo, la tasa de la política monetaria que hablamos hace unos minutos del 25 un cuarto actual, el consenso la ve entre el 21 y 22% a fin de año. Entonces, se nota que todo el mercado la espera para abajo, las tasas del Banco Central en su curva, las más cortas rinden más que las más largas, pero en las renovaciones se sigue repitiendo esa pendiente. Entonces, ir renovando la de corto es mucho más redituable que hoy comprar una letra de Banco Central larga. Federico, más a lo que vos te dedicás, obviamente de lo que muy bien estás explicando, nos estás contando, vos también haces o asesorás sobre inversiones en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Nos podés contar algo sobre eso? Sí, nuestra firma tiene la casa central en Miami y oficinas también en Nueva York y Chicago. Y desde ahí estamos asesorando a inversores privados e institucionales que quieran alocar sus ahorros afuera. En Estados Unidos se está viendo una economía donde tuvo reducción impositiva importante para las empresas, no así para aquellos que pueden estar en relación de dependencia con sueldos medios y altos, ya que puede ser que ellos tengan que pagar algunos impuestos extras o que no pueden deducir impuestos como antes hacían. Esto redunda en que casi el 90% de los balances que fueron presentados en los últimos 20 días en la bolsa americana estuvieron por arriba de las estimaciones de los analistas. Le dio un repunte muy importante al sostén del Dow Jones y del S&P. Ahora, también sufrieron una baja importante en estos días. Nosotros no nos manejamos en Argentina totalmente separados del mundo. Nuestra baja de activos y nuestra baja de los precios de los bonos no fue por cuestiones endógenas, sino fue todo por situaciones exógenas a la Argentina, que venimos copiando el dibujo que hacen otros países o recibiendo los coletazos de las decisiones que toman en otro país, sobre todo en Estados Unidos. Por lo tanto, la bolsa americana, que subió casi 20% durante el 2017, este año tuvo una baja en los primeros, durante la segunda quincena de enero e inclusive en estos días, pero ya está mostrando un recupero. Puede ser que tome un descanso, es razonable y es lógico que después de tanta suba haya un periodo de recuperación de la ganancia, de toma de ganancia. Muchos fondos mutuos
de la región americana tenían un exceso de renta variable, o sea, de acciones dentro de su composición de los patrimonios, y estuvieron rebalanceándolos, teniendo un poco más, vendiendo la parte que tenían de acciones y comprando un poco más de renta fija. Federico, sí, yo te hago una pregunta, porque vos trabajás con economías del mundo, como bien decías recién, con Estados Unidos, con Venezuela, con varios países de Latinoamérica. En Argentina, en este momento, y con las fluctuaciones que vos estabas contando, ¿es un país seguro para las inversiones extranjeras? Porque, recordemos esto, te lo pregunto corto, conciso, porque lo escuchamos al presidente Mauricio Macri decir y hablar de una lluvia de inversiones que no, aún no hemos visto llegar, y como argentinos que somos y estamos viviendo en esta economía, la vemos fluctuante, como vos estabas contando. ¿Qué pasa con las inversiones extranjeras? Acá veo mucho, por la industria en la que yo me desarrollo, mucha inversión financiera. Y es verdad, hay mucho de inversor institucional extranjero que viene a invertir en pesos a la Argentina por la renta en dólares que terminan obteniendo al final de su inversión. Con respecto a las inversiones reales, que son las que me cuestionás, te diría que ahí nos siguen tomando examen permanentemente. Antes era que tenía que ganar el gobierno una segunda elección porque no le alcanzaba con la de presidencial que había ganado en su momento. La superó. Ahora está con el tema de las reformas laborales e impositivas. Sí. También está con el tema paritario, o sea, cada paso que damos, desde mi punto de vista, cada paso que se da en mejorar o en prolijar la situación, se te busca una nueva meta para lograr y de esa manera consensuar una inversión. Por ahora me cuesta un poco ver esa decisión. Si bien la decisión está tomada, todavía no la están ejecutando. Bien. No sabría decirte cuál sería el gatillo que necesitarían para realmente hacerlo. Creo que un poco más de orden en el déficit fiscal sería un punto importante a que las empresas empiecen a tomarlo como serio el tema. Federico, por sí o por no, ya obviamente es muy interesante, tenemos el programa hoy cargadísimo, por sí o por no. Doña Rosa está viendo, está escuchándote. ¿Qué hace con los dólares? ¿Los sigue guardando? Por defecto profesional, guardarlos es un defecto. Okay. Pero no me generan ganancia de nada y tengo la inflación americana o la local que me perjudican esos dólares. Okay. Te diría que hay instrumentos para ser muy conservadores en dólares y poder sacar alguna pequeña renta desde las letras del Banco Central en dólares que te pagan entre un 2,80 y un 3%. Bien. Y son bastante conservadoras, son de 180 días, es algo sencillo que pueden acceder. Y si no, el mejor instrumento para una persona que no está en el mercado y que sí quiere hacer algo en inversiones son los fondos comunes de inversión. Bien. Bueno, entonces es no los guarde más, doña Rosa. No hay que guardarlos. Bien. Muchísimas gracias, Federico. Un placer, muchísimas gracias y en cualquier momento te volvemos a molestar. Gracias a ambos cuando quieran. Hasta que luego. Tengas un buen día. Adiós. Bueno, interesante, obviamente, es un especialista. Aquellas personas que entiendan de economía seguramente van a ver otras posibilidades para invertir. Sí. Y doña Rosa, que también se preocupa. ¿Qué hago entonces? ¿Qué dices? ¿Puedo? Es recomendable nunca guardar el dinero porque pierde valor. Bueno, hay que asesorarse con Federico Boedo, recién este especialista que muy gentilmente salió para informales.